lo que es la visión que uno puede tener de esta democracia norteamericana. Yo no voy a decir que menos mal que ocurre ahora, porque no hay mal que por bien no venga y cosas por el estilo. Pero mira, lo que ha ocurrido con la derrota, muy entre comillas, de Trump, es que se ha abierto una etapa nueva en la política norteamericana que da posibilidades reales de una autocorrección histórica del Partido Republicano como partido eje de las libertades y de las conquistas de la sociedad americana. Yo no es que vaya a celebrar la derrota de Trump, pero la derrota de Trump puso de manifiesto digamos, lo pernicioso que puede resultar las ideologías que se han concentrado alrededor de figuras como Biden y como el señor, Obama y la propia Clinton. Está en curso una batalla política que le viene bien al Partido Republicano derrotar sus propios sectores ya prostituidos de la política interior de Estados Unidos. Muchos de sus gobernadores corruptos o como candidatos a corromperse o fruto de corruptela en el cuerpo de senadores. No puede ser casualidad que un japonés, un multimillonario, chino, se murió en la risa cuando le hicieron una pregunta y él contestaba con cierta, desaprensión, así como despistado. No, es que nosotros tenemos comprado muchos senadores, sí, republicanos y demócratas. O sea, ya va. Aquí hay muchos mitos que han caído, pero de cipotazo. Hay corruptelas en la clase política norteamericana. Hay corruptelas electorales. Hay gobernadores. Y ahora, felizmente, ya empiezan a tener nombre. Los RINO. Exactamente la sigla RINO, ¿qué significa, Godo? Republican in name only. O sea, republicano de nombre solamente. Y tenemos muchísimos. Estos tales RINO. Una epidemia de eso también peor que la que hay que la otra. Los tales RINO del Partido de Republicano son 10, 20, 30% de los electos que son execrables por corruptos y mafiosos. Y bien, esos RINO, mire, son muchos más cercanos a lo que uno creía por ahí. Uno escucha aquí en Florida algunos RINO que no hubiera sospechado, que eran gente de muy sospechosa conducta, por cierto. Resultado, si de aquí al 90... Lo lamentable es que Trump no tenga 10 años menos, porque habría que pensar en él como un liderazgo fuerte por 2, 3, 4 periodos. Pero en realidad, el que haya la oportunidad en estos 2 años siguientes para propinar la primera gran derrota al Partido Demócrata en el poder, con una mayoría muy fuerte del Partido Republicano regenerado, habiendo echado los RINO y habiendo arrinconado a los fraudulentos allí y a capas ligadas al delito, etcétera, es que los hay por todas partes. ¿O es que se cree la tontería de que el Partido Republicano todo era virtud y el Partido Demócrata todo defecto? No, hay un segmento demócrata sano y una mayoría republicana sana. Pero, a ver, el tema de la Corte Suprema de Justicia. Te lo digo, mira, yo no sé, tengo por costumbre lanzar por adelantado lo que son mis propias equivocaciones para que no crean que uno es ideólogo absurdo de fetiches. Yo hasta hace 3, 4 meses creía, por ejemplo, en la pureza de la Corte Suprema de Justicia. Yo creía en el mito de una justicia independiente de los Estados Unidos. No hay peor porquería que la tal Corte Suprema, porque está llena de corruptos también y llena de gente honorable. Bueno, usted me da, pero eso es mucha gente pagando y bando. Bueno, es que son 9, pero realmente no hay de verdad 4, 5, 6, 3. No, es una inercia de inhabilidad, de cómo se llama, de impotencia de esa propia corte frente a las mafias de los partidos, a los grupos de presión y a los grandes magnates del llamado Estado Profundo norteamericano, que han paralizado la supuesta independencia del Poder Judicial, al punto que Trump ganó y no pudieron aceptar las demandas, 30, 40 demandas que justificaban una revisión de aquellas elecciones, y no lo hicieron porque están llenos de corruptos en la Corte Suprema. Bueno, habrá que esperar que se siga produciendo esta renovación que empezó con Trump de todo el cuerpo del Tribunal Supremo. Pero esto se repite en los tribunales de justicia de muchos estados, que también creíamos en la tontería de que había, digamos, una independencia del poder judicial. No, chico, hay factores que han hecho común la defensa del delito electoral en, no sé, 10, 15, 20 estados.
es el propio uso de las máquinas electorales. Es una cosa infame. Los venezolanos nos acostumbramos a denunciar a priori toda esa peste, pero que Estados Unidos y que son distintas. No, chicos, es el mismo fenómeno de Smartmatic y las otras marcas del software este que consiste en adulterar las elecciones. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, una batalla frontal de lo que está renovándose en la dirección republicana con Trump a la cabeza, que al parecer nos puede llenar de esperanza que venga para la democracia americana un segundo aire, producto de esta experiencia terrorífica de este Sleepy Joe en el poder de la Casa Blanca. No sé si quieres agregar algo más a eso, Godito. No, totalmente de acuerdo, no, muy breve. Sí, el Partido Republicano tiene que reformularse, o sea, totalmente de acuerdo. De ahí puede cambiar esto, sí, y hay que sacar de ahí a los Reinos, o sea, ya hasta ahí. Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho que eso da entrada justamente al salto que vamos a dar, porque ahora nos trasladamos a Venezuela. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Existe realmente la posibilidad seria que en Venezuela tenga una salida negociada con este escenario actual? Empecemos con Alberto, por favor. No, chica, dale a Godo. No, Alberto, sí, Alberto. Mira, salida negociada es la única posibilidad. A mí a veces creo que me van a guindar por el pescuezo por las cosas que digo. Mira, salida negociada es la única cosa parecida a eso que llaman las salidas. A saber, que se pongan de acuerdo una fracción de los malandros del chavismo con el malandraje de la oposición y lleguen a eso que llaman una salida negociada. ¿Qué significa eso? Que se eterniza para nuestra desgraciada república las peores costumbres de toda su clase política que se harían evidentes a todos, algo así como el reino del delito político incrustado en las estructuras del Estado. Venezuela, mis amigos, no tiene remedio sino por vía de una guerra. Esto es trágico que lo diga, pero es así. Solo una guerra de limpieza, de raspado completo y total de esta casta de malandros del chavismo castrista y de toda la plaga de la izquierda acomodaticia a ese régimen, solo esa podía ser la salida. Ahora, ¿y quién puede dar esa solución? Si eso depende precisamente de segmentos militares. Pero ya va, es que todas las fuerzas de esta armada están podridas de arriba abajo. Entonces vamos a llegar, mis amigos, a una resignada, digamos, esperanza, no esperanza, constatación de que lo mejor que puede pasarnos es que ojalá tengan razón, no razón, sino que ojalá le haya dado vía de posibilidad a ese bendito proceso de negociación de alguien desde el gobierno con estos malandretes de la MUD para que armen algo parecido a una disminución de las graves tensiones que se acumularon hacia una explosión sin límite, hacia una explosión sin pausa de todo lo que queda de civilizado la sociedad venezolana. Porque la otra solución, tan importante o tan viable como esta que acabo de decir, que no es solución, pero que es una salida, es la que alguien que creo se llamaba el amigo George Aiko dice: el punto de quiebre militar ojalá se produzca para que insurja los menos peores. Es decir, todos no sirven para nada, pero los menos peores ojalá puedan agarrar el poder. Eso significa que pudiera haber algún factor de corrección desde estos cuerpos armados de inmundas costumbres, de privilegios, de delitos, etc. Como ustedes ven, una sociedad desarticulada, que le han reventado el Estado, que han reventado todos los instrumentos de control social, que han reventado su economía, su moneda, sus leyes, sus instituciones, no le queda otra que apelar a soluciones desesperadas. Mucha gente no entendió por qué éramos partidarios de una ocupación militar extranjera. No porque alborozados saldemos a un cuerpo expedicionario de marines, sino porque yo lo que creía posible es que alguien indicara al país por presión militar externa que había que pasar a por lo menos la irrupción de los menos peores. Es decir, algún segmento de la Fuerza Armada que tomara en sus manos el control para poner sí con un mínimo de orden en este desorden gigantesco en que se ha convertido el Estado fallido, convertido en Estado forajido de
16.000 bandas. ¿Ustedes sabían que hay en Venezuela 16.000 bandas armadas operando? Este no es el pueblo en armas. Estas son bandas armadas que buscan controlar algún segmento del poder político militar y algún sector de la economía. Y que de esas 16.000 bandas y megabandas de los pranes, a los cuales, de las cuales son parte, por supuesto, alto segmento de las Fuerzas Armadas y el aparato político, el PSV, lo que le falta es sencillamente los tributarios o los socios en la MUD de cada uno de estos segmentos en que se distribuye el Estado que estalló hace rato. Bueno, ¿cómo recomponer ese Estado? Esa es una tarea, mis amigos, que históricamente corresponde a guerras que ocurren en las sociedades cuando se acabó su ciclo de sociedad civilizada. Esto es una cosa que provoca no decirla nunca, porque además pueden acusar a uno de generar, la peor de las amarguras. Pero ¿no es mejor hacer frente de una vez por todas a que nuestra suerte está asignada por lo que han decidido los peores hijos de Venezuela y empezar a entender que no hay salida para Venezuela sin una solución de conjunto? Me refiero, si los colombianos no nos ayudan, Colombia va igual al escenario de Venezuela. Y esto lo he estado yo discutiendo ya con factores importantes de la élite colombiana. Esto lo hemos discutido con segmentos del partido de la gente de Trump. Si no hay una ayuda del Partido Republicano que vuelva sobre su fuero para imponer alguna lógica de las relaciones internacionales basada en el interés de Estados Unidos, en que haya alguna forma de orden en el área que le es contigua, bueno, si no hay una manera de convivir civilizadamente desde ese territorio, ahí lo que queda es volver a la total barbarie que ya se abrió paso. ¿Qué es la barbarie, mis amigos? Antes de existir el Estado, existía la barbarie. Antes de conformarse el Estado colonial y después la República, habían guerras de tribu. Iba a cada tribu y le robaba a las mujeres al otro, a los otros sectores, y le robaba los cultivos y le robaba, los almacenes que tuvieran de alguna cosa y le robaban el ganado. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Venezuela? Hay una guerra territorial de todos contra todos por ver de qué les queda para nutrir su familia o su grupo de interés de lo que le roban o le saquean o no se dejan robar del otro. Esa guerra de tribus, esa guerra de pranes militares, de pranes ideológicos, de pranes políticos, de pranes de burócratas de todo tipo, de inmunda burocracia vendida y venal de Venezuela, eso tiene que tener un punto final. Y el punto final es que negocien algo para ver cómo sobrevivimos algunos meses más mediante las gestiones de los Leopolditos y los Caprilitos y toda esta peste de sobrevenidos de la llamada oposición al chavismo, o que ya venga la declaratoria de que estamos en el final de cualquier solución civilizada y de que entramos en una guerra de factores de la que ojalá los menos malos, los menos peores, ganen esa batalla para ver cómo se empieza a reordenar el uso del espacio territorial en base a instituciones que deban renacer para poder ser un país civilizado. Esta es una conclusión muy trágica, amigo, yo lo admito. Yo no vine a infundir un entusiasmo, forzoso en nadie. Yo solo vengo a poner la realidad enfrente de nuestros ojos, porque yo mismo sobre Venezuela he dicho tantas veces que habían soluciones que me cansé de mentirme a mí mismo, no porque yo quisiera mentirle a nadie, sino que creí siempre en soluciones que no eran viables, porque me encontré rápidamente con mostrencos como estos de la MUD que vendían las elecciones, que vendían las oportunidades, que movilizaciones de 1, 2, 3 millones de personas las vendían al mejor postor del gobierno, y que hemos terminado o con líneas insurreccionales usadas y abusadas, llevando al sacrificio inútil de centenares de vidas de jóvenes que dieron su lucha en las calles de Venezuela y eran usadas, pero de una manera perversa, chicos, por ese liderazgo de macabros portavoces de esa oposición de pacotilla que nos llevó hasta esta situación sin salida. Ahora, ¿dónde estamos? En el peor de toda nuestra historia de dos siglos como sociedad civilizada. Nunca hubo una situación peor para Venezuela y nunca esperamos con tantas ilusiones que desde Estados Unidos nos ayudaran a replantear este tema. Ahora, casi como de manera oportunista quisiera decirlo, ahora se lo decimos a los colombianos, ayúdennos, porque si no ustedes en 6 meses, 1 año, 2 años estarán iguales o peores, entrando en la barbarie abierta de la que yo somos parte indisoluble
con ustedes de esta crisis conjunta de todo Sudamérica y en particular de su cono, de la base, su pirámide invertida allí de América del Sur. Vamos a una situación de crisis conjunta con Colombia y de soluciones, ojalá conjuntas. Confío, por ejemplo, aunque parezca un anatema para muchos, aunque les suene horrible, hay 500,000 de hombres en armas en el Estado colombiano. Ojalá piensen que no tienen destino si no nos ayudan en Venezuela, porque esa vocación binacional que nos viene desde la propia gesta de independencia, habrá que usarla otra vez para ver si seguimos siendo viables como república. Ya Venezuela se hizo inviable y depende de ustedes no hacerse inviables también, porque no habrá solución venezolana a esta crisis, como no habrá solución colombiana. Piensen en esto, es por lo menos un sujeto de discusión de emergencia para las élites políticas de lo que queda de Venezuela y la élite colombiana, que ha sido más lúcida siempre que la nuestra. Bien, qué lástima decir estas cosas.